En el video de hoy veremos cómo es que vamos a poder conseguir o dónde es que vamos a poder conseguir el nuevo poder de la fuerza en colaboración con Star Wars. También un punto importante, veremos cómo completar una de las misiones que sería aprende habilidades de la fuerza en portales de grietas en partidas distintas. Así que vayamos allá para ver dónde es que podemos completar este desafío y dónde es que podemos encontrar el nuevo poder de la fuerza. Bueno, ¿y cómo es que vamos a poder conseguir la fuerza o qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para poderlo hacer la verdad es que es bastante sencillo, ya que únicamente necesitamos hablar con alguno de los hologramas que nos aparecen aleatoriamente en el mapa. Hay que tener en cuenta algunas cosas importantes, ya que como puedes ver los hologramas nos aparecen marcados directamente en el mapa. Una cosa importante es que no siempre te aparece el mismo holograma o no siempre te aparece el mismo personaje. Hay ocasiones en las que te aparece Obi-Wan, hay ocasiones en las que te aparece Anakin, hay ocasiones en las que te aparece Darth Maul. Entonces depende del personaje que te aparezca, es el color del símbolo que te aparece en el mapa, que usualmente, o por lo menos los que yo he visto, es verde, azul o rojo. En esta ocasión a mí me aparece directamente Obi-Wan, que también otra cosa importante. Los hologramas no aparecen en la misma ubicación, sino que aparecen aleatoriamente y necesitas esperar a que avance un poco la partida para que te aparezcan. Entonces, más o menos cuando lleven unos 2 minutos desde que haya iniciado la partida, estate muy atento al mapa, ya que te debería de aparecer una ubicación como esta. Únicamente vas y de esta forma vas a poder ver y encontrar estos hologramas. Una vez que lo tengas enfrente, como puedes ver, únicamente necesitas hablar con ellos para aprender empujón de la fuerza y salto de la fuerza empuñando una espada láser. Únicamente interactúas, le das a aceptar y como puedes ver aquí te mandan a una cinemática que sin duda alguna es algo verdaderamente sorprendente, y la verdad es que Fortnite cada vez mejora más en este tipo de eventos. Como puedes ver, entras por la grieta, sales por la grieta y automáticamente ya tienes lo que sería la espada láser y al mismo tiempo ya aprendiste el poder de la fuerza. De hecho, como puedes ver en la parte de la izquierda te aparece el menú para poder utilizar todos tus ataques. Tenemos obviamente el normal, que sería el de la espada, pero como puedes ver también podemos utilizar ya directamente lo que sería la fuerza, que en esta ocasión hay diferentes ataques, como por ejemplo te cubres con la espada y aprietas el botón para atacar y automáticamente, como puedes ver, sueltas la fuerza, lo cual sin duda alguna es algo verdaderamente increíble. También como puedes ver tienes un doble salto, que la verdad es bastante bueno. Entonces la verdad es que es bastante interesante todo lo que podemos hacer ahora con el poder de la fuerza, y como puedes ver es empujar, que la verdad es que es bastante interesante. Básicamente así es como puedes conseguir el nuevo poder de la fuerza, así es como funciona, y al mismo tiempo también es como puedes conseguir las nuevas espadas láser, que bueno, son las típicas espadas que siempre tenemos dentro de Fortnite, pero bueno, al final el día de hoy regresan como parte de este evento. Así que básicamente así es como puedes completar la misión y así es como puedes conseguir el nuevo poder dentro de Fortnite. Y bueno, pues eso fue todo por el video. Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.